De vuelta en la primera emisión, pues se sintió durante nuestro corte el sismo. La verdad es que fuerte, ¿eh? Lo sentimos fuerte aquí en el estudio. Aquí nos quedamos. Yo me resguardé abajo de este escritorio donde trabajamos. Y pues ya, se terminó el movimiento. Pero bueno, pues estamos un poco acostumbrados aquí en la capital, aunque no deja... Pues de traernos recuerdos, esto de los sismos, recuerdos del 1985 para muchos de nosotros, para la gran mayoría del 2017, del 19 de septiembre de ambos años. Así que cada vez que tiembla, pues al mismo tiempo que pues ya tenemos muy hecho un procedimiento para salir de los lugares donde estamos, para podernos a resguardo en caso de que no podamos salir. En nuestro caso, la verdad es que no tenía mucho sentido salir porque, digamos, la distancia que tenemos que recorrer de aquí a la entrada es larga y creo que es pues mucho mejor, mucho más seguro encontrar un sitio seguro donde colocarnos. Fue lo que yo hice aquí en la cabina. Vamos a, por supuesto, a tener reportes de nuestros compañeros para saber qué daños pudo haber provocado este sismo. Tengo aquí ya la información de la magnitud. Es un sismo fuerte, 7.1 al suroeste de Crucecita, Oaxaca, el epicentro, 12 kilómetros al sureste, perdón, de Crucecita, Oaxaca. Un sismo fuerte, sin duda, 7.1. Y bueno, pues estamos pendientes de los daños que esto haya podido generar. Aquí en nuestras instalaciones, todo bien, ¿no, Andrea? Todo correcto aquí. Pero bueno, obviamente apenas vamos a empezar a revisar qué es lo que sucedió en diferentes partes del Valle de México y de la... pues de la geografía nacional en el área que pudo verse afectada. Si el sismo fue en las costas de Oaxaca, pues es probable que Chiapas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Puebla hayan sentido este sismo. Tenemos un tuit de la jefa de gobierno. Bueno, dice que se activaron los protocolos de emergencia. Como usted sabrá, pues apenas estamos tratando de obtener información. Está Ricardo Vitela, mi compañero, en la línea telefónica. Ricardo, cuéntame, ¿en qué punto te encuentras? Hola, Pascal, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. Me encuentro en la zona sur de la ciudad, es en la alcaldía de Tlalpan, en la zona de la unidad habitacional Fuentes Brotantes. Pues vaya que así también se sintió bastante fuerte. Todos los vecinos de los edificios, bueno, pues ya están desalojados. Por fortuna, pues no hay personas lesionadas. Todavía hace unos segundos se sentía ya lo que era el final de este sismo, que como tú lo comentas, de preliminar es en la zona de Oaxaca. Por lo menos se espera nada más que el Sistema Meteorológico Nacional o Sistema Sismológico Nacional pues informe de la magnitud de este sismo. Pero hasta el momento, pues sí, fue perceptible en la zona sur de la ciudad. Se espera de que ya los protocolos por parte de las autoridades capitalinas ya fueron activados para los sobrevuelos correspondientes en toda la Ciudad de México, Pascal, y también las unidades de la Policía Capitalina están haciendo lo conducente para verificar que no haya daños estructurales en algunos edificios, casas, en sus recorridos en las diferentes alcaldías. Pero sí, te comento que aquí en la zona sur sí fue fuerte el sismo que viene de Oaxaca, Pascal. Bueno, pues vamos a comenzar a buscar información. Evidentemente nos preocupan de momento... Ricardo, las zonas de la capital que se han visto afectadas en otros sismos, particularmente la alcaldía de Cuauhtémoc, pero también otras. Creo que el sismo de 2017 demostró que pues las zonas de la capital que se pueden dañar por un sismo pues son varias, no solamente la alcaldía de Cuauhtémoc. Hubo daños en la alcaldía Benito Juárez, en otras alcaldías de la Ciudad de México, pero por lo pronto que sepamos, Ricardo Vitela, pues no tenemos todavía un reporte de daños. Todavía no, Pascal. Aún así, pues la gente está guardando la sana distancia con este susto que
pues agarró desprevenidos a todos, nos agarró a todos desprevenidos en nuestros hogares y de alguna manera, bueno, pues empezaron a seguir de manera tranquila en este punto de fuentes brotantes. La gente pues todavía continúa en la calle. No hay que ingresar rápido, hay que esperarse algunos minutos porque sabemos que luego vienen réplicas, no sabemos en cuánto tiempo, por lo menos hay que esperar entre 10 y 15 minutos, en lo cual pues hay que ver si no hay una réplica por parte de este sismo. Y bueno, pues aquí los vecinos, la gente que está afuera en esa parte de la zona sur de la ciudad, pues todavía están, pues muchos, algunos asustados. Otros, bueno, con respecto a lo de la pandemia, sí, pues están guardando la sana distancia. Pues sí, sí hay que guardarla. Es importante que lo menciones. Yo sé que pues mucha gente habrá salido rápidamente de los edificios donde viven, de las oficinas que están abiertas, porque pues buena parte de la actividad laboral no está todavía llevándose a cabo, pero bueno, la gente habrá salido y probablemente haya salido sin el cubrebocas. Entonces, pues en la medida en que se pueda, yo creo que en estos casos no es nunca recomendable regresar al sitio donde uno estaba. Hay que esperar pues el reporte de las autoridades y hay que esperar pues una verificación, una revisión de los edificios, pero en la medida en que pueda, pues mantenga la distancia si es que no tiene un cubrebocas a la mano, mantenga la sana distancia. Ricardo, te agradezco mucho. Gracias.